Y la verdad que el balance positivo, más allá de que decimos en estos tiempos que se ha puesto muy difícil y la verdad que cuesta muchísimo llevar adelante esta institución que se ha hecho muy grande y que hoy se asemeja muchísimo a una empresa. Así que tenemos que encontrar muchísimos recursos para hoy poder, como te decía recién, llevarla adelante. Así que, pero bueno, con mucha colaboración y con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de encontrar esos recursos, nos va a encontrar este año y bueno, y un balance que ha cerrado con superávit, no es lo que estábamos acostumbrados, pero si bien fue positivo. En cuanto a lo que fue la asamblea en sí, Gustavo, no hubo presentación de listas y se incorporó gente nueva, es así, ¿verdad? Sí, ya como viene pasando varios años, no hay listas opositoras y bueno, todos los años lamentablemente tuvo que haber renovación, de gente que bueno, ya lamentablemente como es el caso de Coco Lavacelli, que ya no está entre nosotros, así que hubo que cubrir ese cargo y de gente que bueno, que no estaba participando, así que bueno. Hay dos integrantes nuevos, así que se les dio la bienvenida también y bueno, sumarlos para que sigan trabajando codo a codo, como lo venimos haciendo. La distribución de cargos y eso se da a conocer a partir de la próxima reunión de la comisión directiva, ¿es así? No, este año va a tener una particularidad que se va a hacer la elección de cargos, ni bien se finalizó la asamblea. Por un motivo es que venimos atrasados con la misma, se dio a conocer que se venía atrasado por un problema que se tuvo con impresión jurídica, así que se tiene que realizar para hacer la presentación todo lo antes posible, entre mañana y pasado, más tardar la semana que viene, ya tenemos que estar en el IPJ Río Cuarto para presentar la asamblea ya la misma. Así que se va a hacer la designación de cargos, así que dentro de un ratito todavía tenemos una pequeña reunión con todos los integrantes para designar los mismos. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, déjame agradecer a vos, para que le llegue a todo el cuerpo activo, que son también ellos parte de esto, son un brazo fundamental, ¿no es cierto? Así que agradecerles por la participación y por todo lo que vienen haciendo durante este año también, si bien que nos vienen acompañando y nos venimos acompañando mutuamente, instarlos para que sigamos trabajando codo a codo para esta linda institución que es maravillosa y que cada vez nos gusta más y cada vez la aprendemos a querer más. Así que, y saludar también a toda la población, que es ella también los que nos empujan para que sigamos con su apoyo solidario, del día a día.